De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas. Military training facility in Cuba, which is only 100 miles away from Florida's coast. This means that China could be sending troops. The installations, they're building military in Cuba. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Que se escuche fuerte y claro en todo el mundo. México no es territorio de conquista de nadie. El presidente López Obrador ha mantenido su postura de que somos un pueblo soberano, una postura que le obliga a la Constitución a mantener. El presidente López Obrador ha dicho en diferentes eventos que aquí el que manda en nuestro país es el pueblo, que la soberanía reside única y esencialmente en los mexicanos. ¿Por qué les platico esto? Bueno, pues porque hay un conflicto mundial que podría inmiscuir a México. Resulta que Estados Unidos quiere entrar, quiere meter a sus agentes a nuestro país, quiere meter a su ejército a nuestro país, a acabar con las vidas de los mexicanos sin preguntar, sin juicio, llegar a acabarlos y supuestamente van a resolver su problema del lado de la frontera. Aquí el problema es que México es una nación independiente, que no se los vamos a permitir y que hay también otras naciones que están dispuestas a respaldar las decisiones de México en caso de que Estados Unidos pretenda entrar a nuestro país por la fuerza. En la semana platicábamos del caso de Rusia, que estaría dispuesto a entrarle con todo si Estados Unidos llegara a atreverse a entrar a nuestro país. Y hoy se menciona el caso de China. China es un país que ha venido desarrollándose. China es un país que tiene una economía verdaderamente de vanguardia, que ha superado, que ha doblado su Producto Interno Bruto, que tiene más o prácticamente la misma cantidad de recursos que Estados Unidos y que está presente ya en Latinoamérica. Les platico, primero antes de pasar al asunto de China, me gustaría escuchar pues la postura del presidente López Obrador y después contarles pues que China tiene una base de espionaje en Cuba, muy cerca de nuestro país, que tiene más bases en Latinoamérica, que no es buena la presencia de ningún extraño cerca de nuestro país. El problema de Latinoamérica es que siempre uno u otro gobierno nos han querido tomar como territorio de conquista, pero México ni Latinoamérica lo es, y el presidente López Obrador lo sabe y por eso ha tratado de fortalecer la CELAC, no solo a la América Latina, sino también a los lugares a los lugares del Caribe. Vamos a entonces a escuchar la posición del presidente López Obrador en este sentido. Uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos, para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa
de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Pues fuerte y claro lo dijo el presidente de la República. Y ahora me gustaría pasar al tema, bueno, ya dijo que no Estados Unidos en nuestro territorio, tampoco China, tampoco Rusia, nadie, ningún otro gobierno extranjero. Ahora bien, China ha venido ganando terreno en Cuba, tanto así que Estados Unidos pues no ha dicho nada, porque también Estados Unidos tiene una base en Taiwán, que es territorio chino, que fue una nación independiente, pero que al final China no lo reconoció. En fin, temas de naciones, temas de los chinos, temas de los taiwaneses, pero que Estados Unidos tiene injerencia en democratizar. Ah, bueno, pues por lo mismo que Estados Unidos tiene sus tropas allá en Taiwán, tan cerca de las costas de China, pues Estados Unidos, China, también dice, oye, voy a mandar yo mis tropas a Cuba para que vea lo que se siente, ¿no? Y ahí están las tropas chinas en Cuba. Ya lo advertía el propio Donald Trump. Vamos a escuchar. Military training facility in Cuba, which is only 100 miles away from Florida's coast. This means that China could be sending troops right to our doorstep and also spy on our military installations in the southeastern U.S. But why is China doing this? Well, according to some intelligence officials, this is a likely response to the USA's involvement in Taiwan, which is a self-governing island that China claims as its own territory. Pues ahí está prácticamente lo que les acabo de comentar. Antes de reproducir el video, es lo que dice para aquellos que tienen algunos problemitas con el inglés. Es prácticamente lo mismo que le señalaba. Ahora, hay un caso en el que nos hablan particularmente de algunos detenidos. Ya algunos chinos han ingresado a Estados Unidos. Inteligencia china ha ingresado a Estados Unidos. Hablamos del globo aeroespacial. Hablamos de este señor que ven aquí en su pantalla, y fueron detenidos y acusados de conspiración. Vamos a escuchar. Heng Zhao, also from Monterey Park on Wednesday. He worked at Naval Base Ventura County. He is charged with conspiracy and receipt of a bribe by a foreign official. The charges demonstrate the PRC's determination to obtain information that is critical to our national defense by any means, so it could be used to their advantage. The alleged conduct also represents a violation of the solemn obligation of members of our military to defend our country. Pues ya están infiltrando también al ejército de Estados Unidos, no solo en las costas de Cuba, sino también al interior del ejército estadounidense, que es pues la nación, el juez o los que se creen los dueños del mundo. Y esto es lo que dijo Donald Trump al respecto de las tropas chinas. China is building military places and forts and everything, installations. They're building military in Cuba, 71 miles off our coast. Okay, Trump of course arguing that. Esto es lo que dijo, pues Trump ya advertía que China está construyendo bases militares muy cerca de Estados Unidos. China va camino de convertirse en la nueva. Y lo que apunta el mundo, pues es que China podrá ser muy pronto una potencia mundial. Vamos a terminar de ver este video. Potencia comercial en América Latina y podría desbancar a Estados Unidos. El futuro presente. Esto es lo que teme Estados Unidos, el avance de la República China, el avance de una república que trata, pues por supuesto, de tener todos los servicios para sus ciudadanos, una república muy cercana a Gerardo Fernández Noroña, a quien incluso fue recibido en una visita de estado en el 2019, como pueden ver en su pantalla, él estuvo en China. Y bueno, pues fue muy criticado por este tema, pero así están las cosas. Es lo que dijo Fernández Noroña, el tema de la economía impresionante. Vamos a escuchar. 900 millones es
personas fueran sacadas de la pobreza. Vamos a escuchar. Fui a la sesión que terminó a la medianoche, muy mañana, en un ratito. Hay muchas personas que te han criticado por ese viaje a China. ¿De qué se trató, Gerardo? ¿Y qué le dices a los críticos que son, pues, casi siempre los mismos, no? Pues sí, critican por todo, hombre. Acabo de anunciar que pedí que me descontaran las 6 sesiones a las que no asistí, a pesar de que fue un viaje oficial invitado por el gobierno de China. Así es para acá. Y la verdad es que están criticando que por qué, y si no lo pido el descuento, pues que por qué no lo pido. O sea, todos están jodiendo. La verdad es que fue un viaje de una delegación de Morena y del PT, muy importante el recorrido. Tuvimos oportunidad de conocer muy de cerca cómo va el desarrollo económico de China, que es francamente impresionante. Yo estuve hace unos 11 años en las mismas ciudades que visité, esta vez Pekín, Xi'an y Shanghai, y la verdad es que es otra China la que yo me encontré. Es muy fuerte el poder adquisitivo que han venido generando. Pues ahí está, una China transformada. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. ¿Y tú qué piensas de la intervención que planea Estados Unidos a nuestro país? Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.